De inmediato nos vamos al TSJ, palabras de Pedro Carreño. Cumpliendo con lo establecido en el cronograma contra Venezuela del método de golpe suave, de deslegitimar la institucionalidad del país, haciendo ver que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designado por la misma Asamblea Nacional que la designó a ella, no están dentro de la legalidad. Y se envió una comunicación y voy a averiguar cuál es el estatus de la misma. El otro aspecto es que el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece, en el epígrafe se lee deberes y atribuciones. Artículo 25. Son deberes y atribuciones de la fiscal, del fiscal o la fiscal general de la República, numeral 3, designar al vicefiscal o la vicefiscal general de la República previa autorización de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional. Es un hecho comunicacional público y notorio y consta en la Gaceta Oficial número 41.132 del 17 de abril del 2017, que la ciudadana titular del Ministerio Público designó al vicefiscal, y yo vengo a introducir esta comunicación, ya que en virtud de que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato y a tenor de lo que establece el artículo 336, numeral 7, donde el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se reserva la potestad facultativa de declarar la omisión constitucional de los actos del Poder Legislativo, encontrándose en desacato, se le solicita a este máximo tribunal si la señora fiscal envió una comunicación para que se cumpliera con el paso previo que corresponde a la Asamblea Nacional por parte de la Sala Constitucional. De no ser así, ante la omisión del Poder Legislativo Nacional, por encontrarse en desacato, se le solicita a este máximo tribunal de la República se establezcan los lineamientos para su corrección. Y el tercer aspecto es una solicitud de índole personal. En la Gaceta Electoral 17.607-118 del 7 de junio del 2017, contentiva de las bases comiciales para la Asamblea Nacional, establece en el numeral noveno que no serán elegibles como integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros, los diputados a la Asamblea Nacional, a menos que se separen del cargo una vez admitida la postulación ante el Poder Electoral. Admitida la postulación ante el Poder Electoral, venimos a este máximo tribunal a pedir la separación temporal del cargo, y en caso de que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en ese lapso de tiempo se meta por el camino de la legalidad, la constitucionalidad y el Estado de Derecho y tenga carácter vinculante las sesiones de la Asamblea, solicito entonces la incorporación de mi respectivo suplente. Luego de hacer esto, diputado, ¿cuáles son las próximas acciones después de solicitar la conformación de esta Junta Médica? Es una competencia del Tribunal Supremo de Justicia. Yo como diputado hago la solicitud. A todas luces se evidencia que esta señora no está en sus cabales. A todas luces se evidencia que esta señora no está normal. Yo como no soy experto en la materia, como no tengo dentro del esfuerzo de mis atribuciones la capacidad potestativa para evaluarla, lo que procede en este caso es solicitar al máximo tribunal la conformación de una junta médica y que sean los expertos, los peritos, conocedores de la materia, psiquiatras y psicólogos, los que determinen su insania mental, que insania mental no es otra cosa que incapacidad para el ejercicio de un cargo. No, porque el hecho de que la fiscal esté en contra de las decisiones ejecutivas significa que es una insania mental. ¿Cuáles serían los actos que la fiscal ha cometido que usted consideraría como insanos mentalmente? Son muchas preguntas, yo voy a resumir. Creo que todas recogen el mismo espíritu. Yo creo que una persona que tiene dentro de la esfera sus atribuciones constitucionales la facultad potestativa para la preservación del Estado de Derecho, del debido proceso, de la
garantía de que no existe impunidad en el país y que venga a este tribunal a decir que la constituyente genera violencia haciendo caso omiso a la quema de instalaciones públicas, a la quema de colegios, ayer la quema del Ministerio de Hábitat y Vivienda con 156 niños adentro, o a la quema de seres humanos vivos, no debe estar en sus cabales, debe tener un problema mental. Que una persona vaya a una rueda de prensa y diga que una bomba lacrimógena que no tiene iniciador con explosivo le genera la muerte a una persona por impacto, yo creo que allí no, ella no fue engañada. Yo creo que ella está tratando de encubrir graves delitos en el país, y eso es una demostración de que esta señora no está en sus cabales. Pero además, ella dentro de la esfera de sus atribuciones tiene sus competencias claramente establecidas, y ella perdió la autoritax, es decir, la autoridad moral. Ella dejó de ser la fiscal general de la República y se constituyó en una vocera de la derecha al servicio del terrorismo, al servicio de la desestabilización, al servicio de atentar contra la paz interior de la República, y se hace necesario hacer una revisión exhaustiva de esa anómala conducta, de esa aviesa conducta, en el ánimo de que hay que preservar un bien superior. ¿Cuál es el bien superior? La paz de la República. Con esas declaraciones, con ese comportamiento, está atentando ella contra la paz de la República, está alentando a los desestabilizadores, a los que atentan contra la vida de los ciudadanos, a los que atentan contra derechos fundamentales de los ciudadanos, que es competencia de ella, y para preservar ese bien superior que es la vida, que es la paz, que son las instituciones, que es el Estado de Derecho, que es la Constitución y el desenvolvimiento armónico de los ciudadanos en sus actividades cotidianas, es que se hace necesario hacer una revisión exhaustiva. Yo no lo puedo calificar porque yo de verdad que no soy experto en la materia. Aquí no hay manifestantes desarmados. Yo creo que es un acto de cinismo, un acto de complacencia con los vándalos, con los terroristas, decir que aquí hay protesta desarmada. Aquí no hay ninguna protesta desarmada, aquí no hay ninguna protesta pacífica. Aquí se acabó ese cuentico de que los santos, castos, puros, impolutos, niñitos van a protestar. No protestan, son unos delincuentes, son unos criminales al extremo que atentan contra la vida misma de las personas que los acompañan, para endilgarle los muertos al gobierno, para decir que van en número de muertos, y ellos de manera cínica entonces hacen misa, actuaciones por los muertos que ellos mismos matan. Es un acto de irresponsabilidad. Se denunciaba el uso de niños y menores de edad en estas manifestaciones. ¿Cómo evalúa esto, diputado? ¿Significa atrocidades de la Guardia Nacional? Si existe y ha existido algún exceso en la actuación de los órganos de seguridad ciudadana y de orden público, el ministro de la Defensa lo ha dicho, que asuman su responsabilidad. Deberían decir lo mismo los representantes, los convocantes de las actividades de la derecha, pero no lo hacen. ¿En qué consisten las convocatorias de la derecha? Eso son un simple silvestre y vulgar parapeto para encubrir, para darle abrigo a los terroristas, y una vez que están instalados, se retiran y dejan a los terroristas allí. ¿Quién va a una marcha pacífica con bombas molotov, con artefactos explosivos, con armas, con escudos, con cascos, con máscaras antigás? Ya ellos, eso no se los cree nadie, ni a ustedes los periodistas, que son cómplices de tal atrocidad, ni a la derecha reaccionaria internacional. Ya nadie lo cree. Ya todo. Sobre el uso de menores en estas manifestaciones, a que ha llamado el Cuerpo de Seguridad del Estado tiene la altísima responsabilidad de la preservación de la paz, de la preservación del orden. Y no puede. Los cómplices, los que hacen caso omiso a lo que está pasando para encubrirlo. Los periodistas cubrimos lo que está ocurriendo. No tenemos que hacer cómplices. Cubrimos lo que ocurre, diputado. La Guardia Nacional ni la Policía Nacional en ocasiones nos deja cumplir con nuestra función. Los medios también. ¿Qué decir sobre el uso de menores en estas manifestaciones que ha convocado reiteradamente?
denuncian agresiones. De hecho, la Fiscalía Nacional 80 emitió un amparo para la cobertura. No le creas a la Fiscalía que la Fiscalía dejó de ser un órgano. Escúchame, déjenla callar para dejar el histerismo, comportarse como ciudadanos racionales. Pregunta y esperen respuesta. Pregunta y espera respuesta. El Ministerio Público dejó de ser un órgano para activar el sistema de justicia, oigan, y se constituyó en un vocero de la derecha. Repito, está deslegitimado. Y yo digo que los periodistas y los grandes medios globalizados son cómplices y forman parte de la conspiración contra Venezuela porque no dicen la verdad. Dicen la verdad es que hay un plan conspirativo contra Venezuela. La verdad es que sobre nuestro país se cierne un plan de desestabilización buscando un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. La verdad es que se requieren muertos para ir a una guerra civil. La verdad es que se requiere un enfrentamiento entre ciudadanos para provocar una invasión extranjera. No se presten para eso. Retrátense en el espejo de Libia, retrátense en el espejo de Siria, retrátense en el espejo de Irak y vean dónde están los rebeldes libios, los rebeldes sirios, los periodistas de Irak y cómo están esos pueblos, si están mejor con el imperio después que mataron a Saddam Hussein, lo ahorcaron, o después que asesinaron y lincharon a Muammar Gaddafi, están mejor, acabaron con esos pueblos, y esa no puede ser la suerte para el pueblo venezolano. Personas asesinadas cada año. Bueno, hay que avanzar irreductiblemente en conservar y preservar la paz del país, pero no es quemando instituciones, no es atentando contra la vida, no es atentando. Si ustedes creen que esa es la vía, yo creo que ustedes no están muy normales tampoco. Deben hacerse una revisión. Esa no es la vía para la preservación de la paz. La violencia genera violencia. La violencia genera violencia. No se presten para eso. Abonen el terreno para la paz, para la mesura, para la sindéresis, para la ponderación, para el buen ánimo, para el concierto entre seres humanos, y no se presten ustedes porque trabajan para X, Y o Z medio, y no hay nada más contrario a la libertad de expresión que la línea editorial, porque los medios se reservan lo que publica y lo que no publica y mandan a su periodista. No se presten. Escúchame, no me hables en el tiro, escúchame, ten paciencia, cálmate. Y no se presten para eso, porque con ello no se abona el terreno para la paz. El terreno para la paz no se abona incendiando la dirección ejecutiva de la magistratura. El terreno para la paz no se abona incendiando instalaciones públicas. ¿Qué pecado tan grave ha cometido el Ministerio de Hábitat y Vivienda y la Revolución Bolivariana por haberle dado vivienda digna a 1,5 millones de venezolanos? Mira cómo los llena de odio porque los pobres tengan vivienda. Le dijo el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cuando fue víctima de la canalla, de los ataques, de la jauría que se desataba, lo dijo. Yo no sabía que poner un plato de comida en la casa de un pobre iba a generar tanto odio. Así que no se presten para eso. De todos modos, yo vine a cumplir una tarea en función de la paz, en función de la vida, en función de la esperanza, y la voy a cumplir. Hay niños que han sido evacuados de sus centros educativos producto de la actuación de los cuerpos de seguridad. No, es que le dicen los delincuentes, que los llaman héroes. Mira cómo hay una inversión a los delincuentes, a los terroristas. Ahora los llaman héroes. No te extrañe que le pongan una plaza a nombre de ellos o una calle. Inversión de valores. Ellos no son héroes. Están atentando contra la vida, contra la paz, contra la buena marcha y funcionamiento del Estado. Pero calma, no se sienta aludida, que no es contigo. Se siente. Pero déjame terminar la idea, por favor. Entonces, estos delincuentes no pueden llamarlo héroe. Los héroes es el venezolano que lucha, que trabaja, que construye, que abona el terreno para la paz, para la vida, para el futuro. ¿Por qué tienen que arremeter con saña contra el transporte público? ¿Será que tienen odio por el pueblo venezolano que se sirve de ese transporte público porque apoya la revolución y tiene conciencia? Me imagino yo que esas son las razones. Odio. No podemos permitir que se siga inoculando el odio en el pueblo venezolano. Ante esas conductas, ante esas actuaciones, debe reinar el Estado de Derecho. A decir de Rómulo Gallegos en su obra célebre Doña Bárbara,
ante la barbarie, el imperio de las leyes, Santos Luzardo. Aquí estamos ante Santos Luzardo a presentar unos escritos para que se presente la paz. Que acciona sus armas contra edificios y ahí no es verdad que la no es, pero óigame, no me pongas a discutir contigo, por favor. No es verdad que en las manifestaciones se utilizan armas. Los únicos que van armados son los santos castos puros e impolutos jóvenes que ustedes llaman héroes. ¿Han utilizado menores de edad en estas manifestaciones? Opositores que pretendían pues unirse a la sentencia, a lo que había emitido el Tribunal Supremo de Justicia el día de hoy. Las mutaciones de la derecha, cuando se generan las acciones vandálicas y terroristas, son infiltrados y colectivos. Luego, cuando son privados de libertad, se les está violando los derechos humanos. Y cuando se les impone responsabilidad, son presos políticos. Bueno, ¿por qué abogan por ellos si son infiltrados? Para que ustedes vean, para que vean en la situación que se encuentra el país. Por lo tanto, que es un llamado a la senderice, a la mesura y a la ponderación para que reine la paz. Gracias. ¿No había presencia de Policía Nacional el día de ayer cuando estaban quemando? Bien, escuchaban ustedes la declaración del diputado Pedro Carreño, quien también ha acudido el día de hoy al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la conformación de una junta médica que permita evaluar la actual postura de la Fiscal General de la República. También ha manifestado que el Ministerio Público actúa como vocero de la derecha nacional.